a Salvador Allende, 39 años de su muerte y de la lucha que ha dado este pueblo, es dignidad, es unidad y compromiso. Allende fue un hombre comprometido con su pueblo. El hombre más humano que hemos tenido como presidente. Eso es lo primero que de él recuerda el pueblo. Los principios morales que él nos deja hoy día avergüenzan la clase política existente. La verdad que el legado del presidente Allende está más vivo que nunca en la juventud y en aquellos que también nos han hecho envejecer su corazón, sus ideas, sus ideales. Yo creo que el legado de Allende, el que hoy día se siente en las calles, con una juventud que ha despertado, con una juventud que hoy día cree en las transformaciones. Solamente el legado de un gran hombre, de un gran transformador, quizás no un revolucionario, pero que dejó un legado importante de justicia social para este pueblo. Me parece importantísimo recordar figuras como la de Allende, como la de Víctor, como la de Violeta, por ejemplo, el Pablo Neruda también, que nos enseñan que la convicción es lo que debe ir por delante para luchar por la transformación de la sociedad. Yo creo que eso es lo más fundamental. Yo creo que nadie se imaginó que a 39 años la figura del presidente Allende iba a tener esta estatura tan elevada y donde tanto joven recoge su pensamiento, su doctrina, su idealismo. Bueno, yo creo que el principal legado que dejó el pueblo chileno y Salvador Allende es que se trata de un proyecto inconcluso, pero no derrotado. Mira, Allende representa lo que es la izquierda tradicional, una izquierda que cuando debió gobernar con el pueblo, eligió gobernar con los milicos y vender al pueblo y dejarlo desarmado para cuando el golpe de Estado se produjera, pudieran los milicos hacer un paseo. El poder popular que se construyó en los 70, ese es el legado que nos deja hoy día el presidente Allende y que hoy día todos estos partidos, la UDI, el PC, todos están dejando por el suelo. O hacer lo que se piensa, hacer lo que se dice, cumplir las promesas, es no traicionar la lealtad que tuvo con el pueblo, con su sueño. Yo creo que eso, un hombre que nos defendió, que fue adelante, que puso el pecho, que fue un mascarón de prueba de una esperanza, eso diría. Mientras siga el viejo Pascuero, mientras sigan los trabajadores, mientras sigan los estudiantes, la memoria del compañero Salvador Allende va a continuar. Así que adelante, obrero y estudiante.